Las parrandas de la región central de Cuba serán el motivo de este y nuestros próximos encuentros como vía para hacerle conocer sobre una de las tres fiestas nacionales cubanas, esa que hace de nuestro país un crisol lleno de intensas prácticas artísticas y culturales. Nuestro recorrido a través del complejo de pueblos parranderos del centro de Cuba se inicia en la ciudad Juna, esa que hace casi dos siglos vio nacer estas auténticas fiestas populares. Ubicada en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla, Remedios, la octava villa de Cuba, posee una rica trayectoria histórica y cultural. Un paisaje detenido en el tiempo, un lugar donde día a día historia, arte, cultura y tradición se dan las manos. Nos encontramos en la plaza principal de nuestro municipio, que es el escenario donde se producen las parrandas remedianas todos los 24 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, donde el barrio del Carmen y el barrio San Salvador exponen sus proyectos de carroza y trabajo de plaza y sus fuegos artificiales. Los antecedentes de la actual Villa Remediana están dados por los diferentes asentamientos originados tras las conquistas de Santa Cruz de Vasco por Cayo, Santa Cruz de la Sabana del Cayo y San Juan de los Remedios de la Sabana del Cayo, lugar donde hoy está situada la villa. Todos estos cambios estuvieron condicionados por lo inhóspito de la zona, cercana a la costa, el continuo asedio de ataques de corsarios y piratas y la escasez de agua potable. Así nace Remedios, la villa que no deja atrás su historia, sus mitos y sus leyendas, y que hace de sus más auténticas tradiciones un verdadero espectáculo artístico y cultural que año tras año pone bien en alto la cultura popular tradicional cubana. Estos proyectos, lo primero que se convoca es un concurso donde participan todos los diseñadores del municipio y de otras municipalidades también, donde compiten y de allí un jurado establecido por cada barrio con el apoyo de los compañeros del museo y de la Dirección de Cultura, pues analizan los temas que pueden ser temas históricos o fantásticos según el año y sacan los mejores proyectos para llevarlo a efecto ese día de la parranda. Ven y conoce a Remedios, la octava villa de Cuba, con sus
noches encantadas que al amanecer deslumbran. Admira en cualquier rincón un museo de viva historia. Llevarás nuestras raíces muy dentro de tu memoria. Embriágate con su hechizo, disfruta junto a su gente y dirás por todo el mundo que mi pueblo es diferente. Ven y conoce Remedios en sus noches de parranda, desafío de arte y fuego que despierta la mañana. ¡Vaya mi Remedios! Esta es una ciudad dinámica, de vida propia, con excelentes edificios, hermosos paseos y animados parques. En las últimas décadas ha experimentado un gran desarrollo social y cultural. El elemento más distintivo de la región son sus famosas parrandas, festejos anuales a los que concurren personas de toda la isla y el mundo. La octava villa de Cuba se caracteriza por la irregularidad de sus calles, con grandes aleros que protegen a los caminantes de la intensidad del sol, a la vez que crean un entorno que llama a adentrarse por las arterias de la centenaria urbe. Otro de los tesoros de la villa es el museo consagrado al destacado músico cubano Alejandro García Caturla, nacido allí en 1906, donde custodian, en la que fuera su casa, numerosos exponentes vinculados a su quehacer artístico. Remedios posee, sitiada por hermosos flamboyanes, una plaza muy peculiar, por ser la única del país acompañada por dos iglesias, la de Nuestra Señora del Buen Viaje y la Parroquial Mayor de San Juan Bautista. En esta última nos adentramos, pues fue en ella y donde, gracias a la ingeniosa idea de un sacerdote, que surgen y se practican por vez primera las parrandas de la región central de Cuba. Tras una larga historia de existencia, la actual Parroquial Mayor de San Juan Bautista de Remedios comenzó a construirse en el año 1848 y se terminó en 1850, sobre los cimientos de su antecesora, hace más de 160 años. La edificó el maestro de obras Luis Roland, que construyó por entonces otros edificios, entre ellos la casa donde hoy se encuentra el ayuntamiento. Es este encantador sitio cuna absoluta del nacimiento de una de las fiestas nacionales cubanas, las parrandas, que surgieron alrededor de 1820, cuando un sacerdote llamado Francisco Virgel de Quiñones, más conocido como Francisquito, decidió contratar a un grupo de niños para que en las frías madrugadas del 16 al 24 de diciembre de cada año hicieran un ruido infernal y despertaran a los vecinos de la villa, que preferían quedarse durmiendo y no participar en las misas de aguinaldo o misas del gallo a efectuarse en el templo religioso de la ciudad. No se sabe con certeza si el joven sacerdote logró el sentido religioso de esta práctica, pero este alboroto evolucionó y trascendió como una genuina tradición folclórica que se ha convertido en fiesta nacional. Para esto el pueblo se dividió en 8 barriadas, pero más tarde fueron fusionándose para dar paso a los 2 barrios que hoy se nombran El Carmen y San Salvador. Thank you.
aquí están todas las piezas conservadas porque estas piezas nos propician algún ingreso para la cuenta, porque vamos a los carnavales de La Habana, vamos a los carnavales de Pinar del Río, donde vamos a hacer trabajo allá y tendremos nuestras ganancias, para tanto para el barrio como para los trabajadores. Aquí está todo conservado, trabajamos mucho lo que es la polespuma, todas estas piezas son muchas en polespuma, la bombilla, la madera, el cartón. De aquí la nave se divide en dos, de aquí para acá se realiza el trabajo de plaza, que es estático, y de ahí para allá, aquello que ustedes ven allá, es nuestra carroza. Es muy fuerte el trabajo, trabajamos casi 4 meses, noche y día, para lograr esta fiesta popular del 24 de diciembre, que no tiene otro día, más la cantidad de fuegos artificiales que tiramos, que empezamos desde por la tarde hasta el otro día por la mañana, ambos barrios, una hora cada uno, en consecuencia ahí consecutivo ahí los dos barrios, para lograr la actividad. Y por la mañana, bueno, el que ganó, pues se lleva el triunfo, se lleva el pueblo, y es el orgullo de nosotros, poder ganar y llevarnos ese triunfo. Surgen las ideas, el diseño, la obra creativa de la mano de disímiles pobladores y comienza a gestarse la parranda, esa que cada año llega a más de 10 poblados diseminados entre las provincias de Villa Clara, Santi Spíritus y Ciego de Ávila, con solo un día de duración, lo que la hace una fiesta casi fugaz, con pocas horas de permanencia, pero con un enorme diapasón de propuestas artísticas que hacen de estas fiestas un inmenso caudal de arte e ingenio popular. El Museo de las Parrandas surge el 1 de abril del año 1980 por iniciativa de un grupo de parranderos que quisieron tener un espacio donde poder conservar parte de su patrimonio más preciado. Sin embargo, adquiere una relevancia a partir de la Declaratoria de Patrimonio de la Nación de todo este complejo festivo que hoy exhibe el Centro de Cuba, y en estos momentos nos complace, más que ser espacio para remedianos, ser la casa de la comunidad portadora de estos 18 pueblos, de estos 36 barrios que hoy realizan parrandas en el centro de Cuba. Es una institución que favorece el encuentro entre estos grupos portadores, favorece también la realización de espacios de discusión teóricos, y por supuesto es un lugar donde se puede exhibir la obra salida de las manos de todos estos artistas populares. Después de la declaratoria de las parrandas como patrimonio de la nación en el 2013, el museo llega a tener una categoría nacional, porque ya dejó de ser el Museo de las Parrandas de Remedio para convertirse en el Museo de todas las Parrandas. El museo atesora todo el patrimonio inmaterial que sustenta a estas festividades que caracterizan a la cultura popular en el centro norte del país. Desde el museo se llevan un conjunto de medidas para la salvaguardia del patrimonio, específicamente las parrandas. El museo actualmente tiene 8 salas, y dentro de estas 8 salas también exhibe no únicamente las parrandas de Remedio, sino también todas las parrandas del centro norte de nuestro país.
Justamente en la sala transitoria, pues se muestra también cada una de estas festividades, porque la historia y la génesis comienza en Remedio, pero no dejan de ser más importantes el resto de las parrandas que conforman el complejo festivo en todo nuestro país. Esto es la parte de vestuarios, los vestuarios que atesora esta institución, recolectado durante casi todo el tiempo en que está vigente o está vigente el Museo de la Parranda. ¿Qué es el vestuario de la parranda? El vestuario de la parranda es uno de los 5 complementos que conforman la carroza parrandera. Los elementos que conforman la carroza parrandera, podemos empezar hablando del diseño que es la idea central que rige la carroza. Podemos hablar también entonces de la carpintería, podemos hablar del atrezo, podemos hablar de la decoración, la electricidad y por último el vestuario. Hacemos hincapié en siempre referirnos a carroza parrandera, porque entre la carroza parrandera y otras carrozas de festejos parecido a la parranda, dígase carnavales, hay una diferencia. Existen 3 elementos fundamentales que caracterizan la carroza parrandera. El primero es que la carroza parrandera siempre representa y cuenta, que no ocurre así con la carroza de carnaval, amén de que la carroza de carnaval pueda representar y pueda contar también, pero resuelve de otra manera, lo resuelve quizás de una manera que tiene que ver más con la parodia, con la burla, a determinados elementos sociales. No así la carroza, que la carroza siempre está en función de una historia, de una leyenda, amén de que en un momento determinado puedan realizar un performance o cualquier tipo de teatralidad, generalmente van de modo estático, lo que a su vez ayuda a que el vestuario pueda exacerbar toda su potencialidad y entonces volcarse nada más en lo que se considera que es el vestuario. ¿Qué es el vestuario? Bueno, el vestuario es la imagen escénica de un personaje. A nosotros nos corresponde, como diseñadores de vestuario y como realizadores de vestuario, pues llevar a feliz término esa psicología que tiene el personaje que estamos representando. Ven y conoce a Remedio, la octava villa de Cuba, con sus noches encantadas que al amanecer deslumbran. Admira en cualquier rincón un museo de viva historia. Llevarás nuestras raíces muy dentro de tu memoria. Embriágate con su hechizo, disfruta junto a su gente y dirás por todo el mundo que mi pueblo es diferente. Ven y conoce Remedios en sus noches de parranda, desafío de arte y fuego que despierta la mañana. ¡Vaya mi Remedios! Mantener la costumbre de la parranda, que es una fiesta tradicional increíble, que no solo se desarrolla en Remedio, sino en toda la región central. Es la fiesta popular, yo creo que de más arraigo, de más raíces, donde la gente de verdad siente profundamente el hecho cultural como suyo. Entonces queremos, ¿no?, a través de las sociedades, que se hagan concursos, que se hagan debates, que se hagan talleres donde la juventud crezca con esto. Es decir, donde se desarrolla el talento, en este caso de Remedio, en trabajo de plaza, en confección de carroza, en confección de vestuario, en la parte pirotécnica, en las congas, en los changüíes, es decir, en todo.
que el remediano desde que nazca siente, nace, crece, se desarrolla con la parranda y sea capaz de transmitir, es decir, que esto de generación en generación se siga transmitiendo para que no muera, es decir, que para que cada vez sea más fuerte, más popular, para que en el mundo entero, no solo en Cuba se conozca, sino en el mundo se hable de la parranda remediana como un hecho histórico, como un hecho popular, como un hecho cultural inmenso. Lo más grande que tiene remedio, lo más grande que tiene remedio es la parranda, y eso queda claro para todos nosotros. Vaya mi remedio. Siempre hemos trabajado, en este caso, en el caso del barrio del Carmen, nosotros tenemos un entorno complicado porque tenemos la iglesia mayor ahí al lado de nuestra carroza y nos complica un poco en cuanto vamos, cuando vamos a poner los colores y demás, pero bueno, ya la experiencia mía, que estoy trabajando desde el año 1976, ya me ha llevado ya y he trabajado en otros municipios, en otras provincias, incluso fuera de aquí de Villa Clara, como el municipio en la provincia de Chamba, Ciego, Santi Espíritu. Es importante eso porque él con la experiencia que tiene aporta para que no haya repetición en las piezas, en los colores, en los cambios que necesitan tanto el trabajo de plaza como la carroza. Entonces eso es muy importante porque siempre se hace algo novedoso y eso da calidad a la fiesta, a la parranda, que no se parezca ningún año a otro y que no se parezca a ninguna otra municipalidad, ni aledaña ni alejada de nosotros. Casi todos los proyectistas y los trabajadores que llevan muchos años recorren todas las parrandas de la zona y tienen mucha experiencia sobre eso. Todas estas maravillosas obras de arte son acompañadas por los coloridos fuegos artificiales, las congas, el bullicio y las multitudes apasionadas que hacen de Remedios, cada 24 de diciembre, el pueblo más alegre de toda la isla. Nuestro recorrido por el complejo de pueblos parranderos del centro de la isla continuará la próxima semana, el mismo que nos permitirá seguir descubriendo un mundo en el que el pueblo es el verdadero protagonista, ese que entre carrozas, trabajos de plaza, congas, fuegos artificiales y mucho más, nos invita a tocar las puertas de la cultura y las tradiciones más auténticas de esta nuestra bella isla.